Mira el busto.
cosa a todos los que estamos aquí, pero por encima de todo nos une el amor por la vida. Pero no a cualquier precio ni de cualquier modo, sino a una vida con calidad. Y esta buena salud puede lograrse con una asistencia sanitaria digna y unos servicios de prevención que hoy no disfrutamos. Por eso venimos a exigir que nuestro mayor tesoro, nuestra vida, no nos sea arrebatada por tanto inepto, corrupto, sinvergüenza, de esta manera tan indecente. A todos nos resulta evidente que el gobierno andaluz de Susana Díaz no entiende de límites. Ellos creen que Andalucía es su puñetero cortijo. Administración sanitaria paralela, con contrato a dedo, nombramientos ilegales de personal directivo y de cargo intermedio en los centros sanitarios. Esos son algunos ejemplos de los problemas que están desgarrando nuestra sanidad pública. Y mi voz. La mayoría de políticos que tenemos en este país son tan ineptos que aún no se han dado cuenta que al poner en riesgo nuestras vidas, jugar con nuestra salud, nos han obligado a defendernos, que es lo que vamos a hacer, con uñas y dientes. Muchas gracias, y esta no ha sido ni la primera ni la última. ¡Viva Andalucía! Para mí ha sido un éxito. ¿Por qué? Porque ha asistido mucha gente con su ideología, cada uno, y protestando por una causa justa. Que nos hemos desplazado a uno por mérito propio y otro porque lo sentimos en el alma. En el alma. Mucha gente, muy ordenada la manifestación y ha sido fabulosa. Y muy pacífica. Y divertida. Y divertida a la vez. Ha sido un éxito la manifestación. Aunque ha ido mucha gente delante, que tenía que haber ido detrás, pero para mí ha sido un éxito. Para la primera vez que hemos venido a Sevilla. Por lo menos de 40 a 50 mil personas ha tenido que haber. Vamos saliendo.